Bien, vamos directo con este tema. Estamos en línea con el presidente del sindicato de Cencosud y de la Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio, de la Producción y Servicios, CONATRACOPS. Estamos con Claudio Zagardías. Claudio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Linda. Buenos días, Mauricio. Buenos días. Bien. ¿Qué tal, señor Zagardías? A ver si nos ayuda a entender todo lo que ha pasado con este capítulo de Cencosud. Lo decía ahí la ministra del Trabajo. Si una empresa no tiene necesidad, no debe recurrir a esta ley. Quiero saber, primero, la empresa se ha deshecho en explicaciones, incluso antes de que tomara la decisión de retirarse, ¿no es cierto?, de haberse acogido a esta ley. Decía que solo 7.000 trabajadores habían voluntariamente, esa era su declaración, habían pasado, ¿no es cierto?, a esta condición de suspensión de los contratos, es decir, que no se les pagan sus salarios. Yo quisiera saber cómo operó eso y explíquenos, en definitiva, cómo llegamos al punto que llegamos hoy. A ver, lo primero, decir que estamos bastante contentos con lo sucedido, con el paso que dio atrás Cencosud ayer, ¿ya? Lo segundo, en el tema de voluntariamente, eso sí que nos complica un poco, porque voluntario es cuando las partes están de acuerdo, pero cuando de una u otra forma hay una ley y yo la tomo y digo, mira, esta es la ley, nos sentamos y esto es lo que tomamos ya como decisión como empresa, dejó muy poco espacio a los sindicatos que pudieran decir no. ¿Ya? Y los sindicatos, pensando en sus trabajadores, tuvieron que aceptar este tema, ¿ya? O sea, así que ese tema de voluntario deja mucho que decir. De acuerdo, pero ayúdenos a entender entonces, esto afectaba, entiendo, a la filial de París. Es decir, y Johnson. Y Johnson, exacto. Entonces, ¿qué significa? Que hoy día esas personas, primero, van a volver a recibir sus sueldos y aquellos sueldos que no se les pagaron, ¿se les van a pagar? Sí, lo primero, te comento algunas cosas que sucedieron ayer. Ayer hubo reunión de los sindicatos, yo soy presidente del sindicato supermercado específicamente, no estuve en esas reuniones, pero sí, ellos me están nutriendo de momento a momento lo que está pasando. Ellos se juntaron ayer con la empresa en vía online, ¿ya? En la cual abril se les cancela completo, ¿ya? No van a tener ningún tipo de descuento, ¿ya? Porque ustedes entenderán que los trabajadores al 30 de abril no tuvieron nada. Recién ayer la AFC a algunos, ¿ya?, les pagó el 70%, y por eso la empresa retrocede. O sea, aquí hay un tema tanto de presión política, pública, medio de comunicación, y ayer ya fue lo que rebasó el vaso cuando la AFC y muchos pagó a algunos trabajadores, muchos de ellos quedaron sin sueldo, y eso se va a solucionar entre hoy, mañana, ¿ya?, donde la empresa tiene que ver a quiénes se les pagó, a quién no, ¿ya? Porque la verdad los trabajadores están desesperados. Uh-huh. A ver, ¿y cómo, sí, señor Zagardías, esto aplica entonces? Porque los que hayan alcanzado a cobrar ya o a pagarse con cargo a la ley, digamos, y al subsidio y al mecanismo de los ahorros para la cesantía, no pueden, supongo, se gastaron esa plata, no van a poder devolverla. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿La empresa va a tener que pagarles el sueldo con un descuento para que pueda devolver las platas a AFC? Debiese ser así, con algún descuento, o ver cómo lo van a cancelar en cuotas, porque no es llegar y decir, independientemente, que la empresa nos va a pagar hoy día o mañana, ¿ya? Que me descuenten, no sé, bueno, el porcentaje de la AFC de un paraguaso cuando ya lo utilicé. Va a ser un tema de una negociación entre hoy y mañana, ¿ya? Yeah. Para poder llegar bien a los acuerdos. Lo que estamos claro, que abril se paga completo, ¿ya? Lo que estamos claro, que de ahí también va a haber alguna negociación para ver cómo se paga mayo y junio y en qué condiciones van a quedar los trabajadores. O sea, nosotros estamos tranquilos hoy día porque al menos ya se va a cancelar. Segundo, va a haber más seguridad de parte de todos, de esos 7.000 trabajadores que están bastante incómodos, intranquilos, inseguros. Eso es una carga, sí, psicológica enorme para los trabajadores. Sí, y señor Zagardías, perdón, pero una pregunta ahí que cae de cajón es, el mismo gobierno, el ministro de Hacienda, han advertido, por ejemplo, que si a las empresas se les prohíbe retirar utilidades, si es que se están acogiendo a la ley de protección del empleo, el escenario alternativo y peligroso es que haya un incentivo a los despidos. Aquí, eso, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, ¿ven que por renunciar a acogerse puede haber más riesgo de despidos para ustedes o hay un compromiso en ese orden? Mira, no hay ningún compromiso, ni de uno ni de otro lado. Lo que sí estamos claros es que si no se hace toma ninguna acción, los despidos van a estuvieron antes, durante y después. O sea, la ley permite a las empresas sacar gente cuando ellos estimen conveniente. De hecho, si ustedes van al 18 de octubre,
a septiembre, porque fue antes claro. de los primeros despidos. ¿Recuerdan? Sí, lo recordamos, efectivamente, y alguna vez... 5.000 despidos en esos periodos, me acuerdo, hasta el 30 o el 15 de octubre. Claro, ¿ya? Necesidades de la empresa. Necesidades de la empresa, por lo tanto, la acción hay que hacerla igual, independientemente de que haya riesgo de despido o no despido. Esperamos que no, ¿ya? Esperamos que la empresa se haya puesto a la altura, haya visto lo que sucede y cuide lo más sagrado, el bien de los trabajadores. Sí, ahí quiero preguntar... Sí, perdone que lo interrumpa. Estamos conversando con Claudio Zagardías, él es presidente del sindicato de Sencosud. A ver, Claudio, lo siguiente. ¿Es así como se ha señalado que hay trabajadores que tienen un sueldo base y que trabajan para el holding? Ahí usted especifíquenos de qué área. ¿Que tienen un sueldo base de 150.000 pesos? A ver, cuando hablamos de sueldo, normalmente todos los trabajadores, sobre todo lo que lo mínimo que se gana es el sueldo mínimo, más un 2, un 3, un 4%, casi todos los contratos colectivos tienen ese base, ¿ya? O sea, menos de 320.000 pesos brutos... No gana nadie. No gana nadie, estamos de acuerdo, pero con los descuentos puede llegar a 150.000. Minna, aclaremos algo, hablamos de los full. ¿De lo qué? La gente full. Full time. Los que trabajan por nada horario completo. Perfecto. Por nada completa. Porque de ahí sí podemos llegar a tener sueldos de 100, 150, 200, aquellas jornadas de 20, 10, 20 y 30 horas. Uh-huh. A ver. Para que aclaremos, clarifiquemos las cosas. Recuerden que hoy día, sobre todo, y esa es una pelea que hemos estado siempre diciendo, las empresas, sobre todo lo que es retail, está trabajando con mucho tiempo parcial. ¿Ya? Y esa gente sí gana menos del ingreso mínimo. Pero estoy pensando en aquellos, por ejemplo, los reponedores de supermercado, gente que trabaja en determinados tipos de labor. ¿Esos sí pueden llegar a ganar 150.000 pesos? No, todos ganan un poco más. Y dependiendo de la jornada, tenemos jornada, para que ustedes sepan, tenemos jornada de 10 horas. Esa gente gana más o menos entre 120 y 130.000 pesos. Hasta 100. Pero son jornadas de 10 horas un día a la semana que trabajan. ¿Ya? Eso hay que clarificarlo. Yo no quiero ser tampoco duro aquí. Los full están todos arriba del ingreso mínimo. ¿Ya? No, si no estaría violando la ley. Exacto, por supuesto. Claro, ¿ya? Y los otros son jornadas parciales que pagan, y esa es la pelea que nosotros hace mucho rato estamos diciendo. No puede ser que empresas tan grandes tengan un 40 o un 50% de trabajadores con jornadas parciales. Ya, lo último, señor Zagardías, porque estamos también con una información en vivo que ya vamos a ir. ¿Esto puede significar que se revierta la suspensión de faena o no? No hay vuelta aquí, no van a tener que seguir con la pega suspendida, al menos en París y en Johnson. Siguen con los trabajos suspendidos. Hay algunos trabajadores, sí, de París y Johnson, que están trabajando en algunos supermercados, llámese Jumbo o Santa Isabel. Ah, que los reasignaron ahí, los reubicaron. Que los reasignaron, y eso es a voluntad de los trabajadores. Ya, con acuerdo. Con acuerdo de los trabajadores, así que ahí estamos. Así que, nada, solamente estamos más tranquilos. Ya. Bien que la empresa haya retrocedido, independientemente de cuál fue el motivo, lo importante es que los trabajadores hoy día estamos mucho más tranquilos y vamos a tener nuestro sueldo entre hoy y mañana, y ya a fin de mes también vamos a estar tranquilos porque también lo vamos a volver a recibir. Recuerden que este mes ya íbamos a recibir por 70 y el que viene un 55. Así que imagínense lo que significaba la carga psicológica para los trabajadores. ¿Ya? Claro. Sin duda. Así que nada. Gracias. El esperar por ustedes y por todos que no se produzcan tampoco las desvinculaciones después, que son temidas en este periodo. Y también que el resto de las grandes empresas, como, no sé, Purripe, hagan lo mismo. O sea, aquí son empresas que ganaron toda la vida. Tuvieron grandes utilidades. Entonces, hoy día siguen apegados a eso. Entonces, de repente la rabia, la risa. Entonces, queremos volver a esto. Hagámoslo en conjunto. Si los trabajadores no queremos quedarnos en la casa, queremos seguir trabajando. Y hay que tomar medidas, ok. ¿Ya? Pero hagámosla en conjunto. Aquí cuando se hablan que lo hicieron de voluntad, ¿ya? Son voluntades que te tiran en la mesa, mira, esto es lo que hay, y esa es la voluntad, o sea, o te acoges. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero reforzar, ya, para que el resto de las grandes empresas que se apegaron a esta ley, ojalá tomen la misma dirección que hizo Sencosud. Claudio Zagardías, presidente del sindicato de Sencosud y también de la Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio, Producción y Servicios, la CONATRACOPS. Gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Miguel.